todos adentro. Arrancan los competidores. La partida es perfecta en esta quinta competencia de la tarde. Salta el 4, Tadeusz, a tomar el primer lugar. Ataca por el centro Grosko. Se acomoda en el segundo y trata de desplazarlo. En el tercero por fuera, took over. En el cuarto viene apareciendo Rocky Cowboy. Luego intenta meterse en la pelea por la parte interna Army Gray junto al número 3. El ejemplar el grillo y dejaron al 2 bastante lejos. A unos 15 cuerpos en el último lugar. Grosko está en punta. El mexicano ataca por dentro. Tadeusz se acomoda en el segundo y Rocky Cowboy está tercero. En el cuarto los viene cazando el número 7 en 22-4. El parcial para los primeros 400 metros. Tadeusz en punta. Ataca took over por la parte central de la cancha. Y Rocky Cowboy apura el paso por la parte externa y trata de plantearles pelea y lo desplaza por la parte externa. Rocky Cowboy se va a la punta. Se queda en el segundo el ejemplar took over. En el tercero viene apareciendo Tadeusz. En el cuarto el ejemplar número 1 Army Gray. Cuando van a ingresar ya a la recta final del Laurel Park, Rocky Cowboy por fuera está en punta. Ataca took over por la parte central de la cancha. Y Tadeusz trata de regresar a la pelea dominando Rocky Cowboy. La prueba, insiste, took over por la parte central de la cancha, por dentro, trata de buscarlo, took over nuevamente contra Rocky Cowboy, que se defiende, domina Rocky Cowboy, took over en el segundo medio cuerpo, pero tarde, les ganó el 7 Rocky Cowboy con Julio Correa. Segundo took over, tercero para el ejemplar Tadeusz, cuarto para Army Gray.